Como parte del programa del pleno de la FEU, estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín propusieron 13 delegados que forman parte de la precandidatura con vista a elegir los diputados e integrar la Asamblea Nacional del Poder Popular. Pudimos ver cómo los muchachos a este nivel, en el nivel de estudiantes universitarios pudieron realizar sus propuestas, no solo de profesores, no lo están viendo lejanos a ellos, lo están viendo cerca porque también hicieron propuestas de muchachas y muchachos que son o presidentes de la FEU en diferentes filiales o son compañeritos de ellos. Los jóvenes eligieron a quienes consideran deberán tomarse en cuenta a la hora de definir la propuesta definitiva que como organización presentará la FEU a la hora de conformar la candidatura de quienes en elecciones generales serán sometidos al voto popular el 26 de marzo del 2023. Denota para mí una responsabilidad mayor, porque ya tengo un compromiso con mis compañeros mucho, porque estaría representando a una gran masa estudiantil en una posible propuesta a diputado de la Asamblea Nacional. Este ejercicio de elegir precandidatos a delegados se realiza en los consejos de la FEU de todas las universidades del país y otras organizaciones no gubernamentales, como estipula el proceso eleccionario cubano. Eliezer Rodríguez y Natalia Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.